Duel one. Let's rock. Enough, Megapter. You ready to say something? Yeah, Megapter. Listen, me. Megapter. Slide head. No fuss. Yeah, you scared of heights? Megapter. Megapter. Megaforce stop. No chance. 99. Enough. I'm up. Stop. This is going nowhere. Slap. Duel 2. Let's rock. Engage! Mega Force! Garuda Impact! Counter! Mega Force! Engage! Mega Force! Mega Force! Second limiter release! Mega Force! First Mass! Slide! Earth's Ice! Emerald! This should do it! Sickle Storm! Hammerfall! There you go! Mega Pit! Mega Pit! Not so close! That's it! Hammerfall! Mega Pit! Yeah, I'm beat. Slap! Hey! Target decommissioned. Understood. Proceed with the next mission. Potemkin wins. Duel 1. Let's rock. Counter. Mega Fist. Counter. Come on now. We'll win. No chance. Captain. Buster. Steel. Buster. No chance. Mega Fist. Pursuing Titan. Mega Fist. Still. Slap. Stand. Duel 2. Let's rock. Counter. I died. Hammerfall. Hammerfall. It's over. Captain Buster. Mega Pit. Right here. Aim. Yeah, Mega Pit. It's over. Captain Buster. We're slapped. Mission accomplished. Mankind. Duel 1. Let's rock. Mega Pounder. Yeah, Mega Pounder. Pardon. This may lend a hand out. Mega Pounder. Why did you want to? Mega Pounder. Recover. Violent. Slide. Mega Pounder. Well done. Have a hand. Thank you. Overload. Thank you. Ah, Mega Pounder. It's dinner time. Immortal! Hammerfall! Come forth, now this. Hammerfall!
Slash. Stand and your duel two. Let's rock. Mega fist. There. Well, hello, all you. Mega fist. Mega fist. Mega fist. Bunker and shake. Come for what you wish. Up my ropes. Hammer for stone. Set. Well, hello. Hammer ball. Destroy. Mega fist. Engage. Here comes Daredevil! We've nearly... Duel one. Let's rock. Counter. No chance. Put your secret on. Objective buster. Pursuing target. No chance. My shoes were untied! Slash. That's all! Duel 2. Let's rock! Poison Star! Captain! Buster! Fight! Useless! Guardian Burda! Sí, ahí estoy. Este es el jefe final al que hay que vencer sin perder ni un puto round. Uy, hace fa. Se me echa encima. No se comió el papito. Es una versión desproporcionada de Naguri Yuki. Mira, Mega Fist y ya me saltó con ataque. Pum, pum, me cambié de lado. Es que es una locura. Esta versión no pierde vida. Joder, va a hacer otro perro. No puedo con él. Me va a hacer otro perfecto.
¿Qué? No puedo, es imposible. Es que llego aquí después de machacar a todos los putos enemigos y me pasa esto, tío. Es increíble. Y no voy a poder sacar el puto platino del puto juego este por esta mierda de fulano. Es que es acojonante, lo mal que hacen los de Assassin's Creed, los jefes finales, tío. Es que es acojonante, esto no tiene puta gracia. No tiene puta gracia. Es que no tiene puta gracia que un pavo te esté mazando sin que puedas hacer nada. Y después un claro otro jefe más duro. Lo que pasa es que para desbloquearlo tienes que llegar a él sin haber... Es que esto no tiene es que no tiene puta gracia. Me ha clavado dos putos perfect. Me está clavando. Es que... Si saltas te pega en el aire, si no saltas te pega en el suelo. Dos perfects. Puta madre. Y esto, después nos quejamos de que la gente no juega a Guilty Gear y que se van a Street Fighter. Normal, tío, normal. Esto no se puede poner en un puto juego. Esto es quitarle las ganas de jugar al que esté jugando. Yo me compro el juego, veo esto y lo quito al momento siguiente, lo llevo al Cash Converters y lo doy por 3 duros. Porque esto no tiene ni puta gracia. No es ni de recibo que atacan esto en un juego. Salto y con el Mega Fist ya te está metiendo. La lectura de mando brutal. Es que es acojonante. No estoy ni jugando. Y ahora ya no puedo llegar al malo final de verdad. Porque este es el malo final de Bilucho. Imaginaos cómo será el fuerte. Tiene el doble de vida. Es que si le saltas te mete eso. Hasta que encuentre un puto vídeo en internet donde haciendo cualquier puta pollada sin ningún puto sentido le puedas ganar a este subnormal de los cojones. Su normal fue el tío que diseñó esta puta fase. Fue el tío que diseñó esto. Espero que en algún parche quiten esta tontería, esta porquería de mierda, porque vaya amargura, tío. Ya me pasó con el puto Black Blue, que tenía un trofeo similar, una estupidez del estilo. Y lo dejé, porque es que me amarga, no tengo por qué comerme este tipo de cosas. Counter, ya está. Te quita el triple de vida que tú a él. Joder, qué forma de clavarle un puto agarre, tío. Está todo el tiempo cambiando de lado, joder. Es que tiene lo peor que puede tener un enemigo manejado por máquina, que son cambios que te den por el culo, colega. Son cambios de lado sin ningún puto sentido. No saber dónde va a estar el momento siguiente. Lectura de mando, es imposible. Es que hay que tener un apoyo como una olla. Una vez que llegas. Ahora ya no puedo, ahora ya estoy jugando por rabia. Pero es gilipollesco. Es gilipollesco que esto sea la prueba final de un puto desafío, de un trofeo. Es gilipollesco. De un trofeo que además, el problema no es ese, el problema es que el resto del trofeo es ridículo. Es llegar aquí sin perder un combate, que lo haces dándole al mando con la polla. Y llegas aquí y te encuentras con esto. Tiene estupideces como que cuando te tira al suelo y se te queda al lado, se come siempre un papito. Es que es ridículo, tío, es ridículo. A ver, tira el antiaéreo. Está, me coge con todo. Ese es el truco que le suelo utilizar, saltarle y volver a saltarle, y entonces a veces no se entera. Joder, ya se convirtió en vampiro otra vez, tío. Nada. ¿Pero eso qué cojones? ¿Es una contra? Joder, ¿qué es? ¿Qué locura? Bueno. Cada vez que lo vas a pegar está en otro lado. Cada vez que lo vas a pegar se te teleporta del sitio. Total, quitarle 100 vidas. Te gana por agotamiento. Salté, toqué el botón de saltar. Botón de saltar es botón de morir. Bueno, creo que llega para ver lo gilipollesco de esta prueba. En fin, creo que va a ir el juego para el armario y por el culo seguir jugando Street Fighter, que es el único juego que está medio normal hecho. Asco, tío, qué asco de juego.